conozco tu conducta y tu constante esfuerzo. Has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio, pero tengo contra ti que has dejado enfriar tu primer amor. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su... Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestras pautas de oración de este día. Hoy meditaremos Mateo 19, del 3 al 12, y serán una sola carne. En una de sus homilías, el Papa Francisco comentó: el ideal de la familia es la unidad. El ideal no es el divorcio, la separación, la destrucción de la familia. Las dificultades y problemas que las familias atraviesan no pueden minar la importancia de la institución familiar para la sociedad o poner en discusión la necesidad humana fundamental del amor duradero. ¡Qué palabras tan acertadas! Lo cierto es que nadie da lo que no tiene. Hoy más que nunca, los matrimonios necesitan beber de la fuente del amor, alimentarse y fortalecerse con el único amor capaz de aliviar sus cargas y sostenerlos hasta el final. En el matrimonio, el esposo y la esposa son dos sedientos. Cada uno tiene su propio pozo del que va sacando agua para saciar la sed del otro. Pero tarde o temprano, con el paso del tiempo y de las circunstancias, ese pozo se va vaciando y agrietando. Por eso, cada uno necesita estar conectado con el manantial, para que nunca le falte el agua del verdadero amor. El amor vivido en el matrimonio es un don de Dios que debe cultivarse cada día con el diálogo, la convivencia y la ternura. Es urgente recobrar el sentido y la belleza del matrimonio y la familia. Hoy más que nunca necesitamos valorar nuestros lazos familiares, el rol de cada uno y su particular aporte para el bienestar de todos. Las palabras de Jesús nos recuerdan el plan de Dios para el matrimonio. Abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ante todo, el matrimonio es una vocación a la unidad, con todo lo que eso significa. Hombre y mujer compartiendo el mismo proyecto, sostenidos por la gracia y abrazados en el perdón. Si no fuera por el perdón, ¿cuántos matrimonios se habrían venido abajo? Qué sabia es la costumbre de no irse a la cama sin antes haberse disculpado por algún gesto o palabra que hubiera podido causar alguna herida. Qué importante es no acumular heridas, quejas o reclamos. Qué importante es sentarse a dialogar y esperar pacientemente hasta llegar a un acuerdo en el que ambos se sientan realmente escuchados y perdonados. Se dice rápido, pero todos sabemos que supone un largo proceso entre caídas y levantadas. El ser uno en el matrimonio supone el interés y la valoración del otro, sin subestimarlo ni hacerle sombra, sin perderle el respeto y la admiración. Por eso San Pablo dice: maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Colosenses 3:19. Ámenlas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Efesios 5:25-28. De igual manera, las mujeres deben amar a sus maridos y acompañarlos con paciencia y comprensión. Amarlos al estilo de 1 Corintios 13, con un amor siempre fiel. Cuidarse uno al otro, protegerse
y recordarse una y otra vez aquellos votos que un día se pronunciaron en el altar. Llegar hasta el final es difícil, pero no imposible, para el que permite que el Señor realice el milagro de convertir el agua de la costumbre en el vino del amor nuevo, que todo lo espera y todo lo cree. En este día, pon tu matrimonio en manos del Señor. Invítalo a tu casa. Deja que renueve tu primer amor y que su presencia te llene de bendiciones a ti y a toda tu familia. Dialoga con el Señor y pregúntale, ¿qué quieres de mi matrimonio? ¿Cómo podemos ser uno en ti? ¿De qué manera podemos recobrar la dignidad y el valor del matrimonio y la familia? Fidelidad, el amor y compasión, y tú conocerás a tu Dios. Ensancha el espacio de tu tienda, tus clavijas asegura. No te detengas, pues tus hijos heredarán naciones y un pueblo de Dios formará.